Nuevo video desde Anderson Pérez, como ustedes lo ven ahí en la pantalla, señores. Vamos a estar hablando de Roveisy Ramírez y su primera defensa. Sí, señores, la primera defensa de Roveisy Ramírez, de su título pluma, versión Organización Mundial de Boxeo. Una pelea que está pautada para el 25 de julio de este año, sí, señores, contra Satoshi Shimizu, un peleador japonés olímpico de 37 años de edad. Esta noticia, de verdad, que sorprendió un poco por el lugar. Y yo creo que se conjugaron aquí varios factores para que finalmente terminara siendo Japón el destino de Roveisy Ramírez. Y vaya que llega como anillo al dedo. Por diversos motivos. Sí, señores, por diversos motivos. Aquí vamos a estar hablando por qué le hace bien a Roveisy Ramírez y la Japón. ¿Cuál es la situación de la división de las 126 libras? Poner en contexto todo para ver cuándo pudiera estar llegando esa primera pelea de unificación para Roveisy Ramírez. Pudiera ser a finales de este año, pudiera ser a principios de año próximo. Vamos a estar hablando también de lo que es Satoshi Shimizu, boxísticamente hablando. Y vamos a hablar también, señores, de algo que está en la mente, no solamente de Roveisy Ramírez, sino de todos los fanáticos cubanos al boxeo. Y es la unificación que, como les decía, se pudiera estar dando a finales de año o probablemente a principios de 2024. Roveisy Ramírez estará defendiendo por primera ocasión el título que le ganó a Isaac Dogboe el pasado 1 de abril. Yo creo que una actuación convincente, tremenda, de Roveisy Ramírez. Y definitivamente llega esta primera defensa. Yo pensé que la primera defensa de Roveisy Ramírez iba a ser en los Estados Unidos. Yo pensé que iba a ser contra un peleador de la compañía. Me venían por ahí un par de nombres a la mente. Me venía el nombre de Rubén Villa, un peleador que tiene muy buen récord, un peleador que Top Rank acabó de firmar nuevamente, de extenderle el contrato. Y también pensé en Joel González. Ahora, lo cierto es que viendo a dónde va Roveisy Ramírez, yo creo que esta pelea es mejor para el peleador. Yo creo que para seguirlo buildeando, hemos visto a Roveisy Ramírez que después de su victoria hizo un tour por todo Puerto Rico. Yo creo que le fue muy bien. Hizo un gran tour también por diferentes programas en la ciudad de Miami. Salió por muchos lugares y yo creo que eso le está haciendo bien a Roveisy Ramírez a la hora de buildear su figura. Este título, defender en Japón en una cartelera grande como lo es la cartelera de Naoya Inoue y Stephen Fulton, por esos dos títulos de la Organización Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, que tiene Fulton, estando Roveisy de coestelar ahí contra Shimizu, yo creo que es un plus, le da una gran exposición. También un punto interesante aquí es probablemente la bolsa, probablemente asuntos contractuales que tenía que hacer Roveisy Ramírez con Top Rank, y yo creo que aquí sale todo en el paquete. Además, el entrenador de Roveisy Ramírez es alguien muy familiarizado también con las tierras del Lejano Oriente. Sabemos que el profesor Sala trabaja con Kazuto Yoka, conoce bien todo lo que es la cultura, conoce el país, conoce cómo hacer los ajustes en el campamento cuando un peleador viaja hasta allá y va a pelear. Yo creo que lo único aquí que va en detrimento de Roveisy Ramírez probablemente sea la localía, pero yo creo que Satoshi Shimizu, más allá de ser un peleador olímpico, no representa un gran peligro para Roveisy Ramírez, más allá de que va a boxear como local, y eso lo tenemos claro. Yo creo que esto es una situación ganar-ganar para Roveisy Ramírez. Va a haber exposición, Roveisy Ramírez va a hacer el co-main event de un gran evento, Roveisy Ramírez va a tener una buena bolsa, Roveisy Ramírez es un peleador que es doble campeón olímpico, una figura que se puede buildear bien en Japón, porque recordemos, señores, Naoya Inoue a nivel profesional es el mejor peleador japonés a día de hoy, probablemente va a ser un salón de la fama y es alto conocido en Japón, pero uno de los peleadores que más sensaciones despierta en Japón, más allá de que sus resultados profesionales no han sido grandes, es Ryota Murata, señores, y es un campeón olímpico también. Creo que la figura de Roveisy Ramírez, llevarla ya a Japón, yo creo que es un plus, sobre todo para la carrera de Roveisy Ramírez. Deportivamente hablando, creo que este peleador no está a su nivel, por lo que entiendo que Roveisy Ramírez debe ganar y debe ganarle bien a Satoshi Shimizu. Boxísticamente hablando, señores, ¿cuál es la situación de la división? Bueno, la división de las 126 libras ahora mismo tiene 4 campeones. Luis Alberto El Venado López, quien ya tiene su primera defensa pautada contra Michael Conlan el próximo 27 de mayo. También va a defender
en mayo, Mauricio el Bronco Lara en su segunda entrega contra Lee Wood. O sea, que hay dos peleadores que son campeones en esta división que ya tienen peleas consumadas, peleas en las que van a estar entrando en el mes de mayo. Robesi Ramírez va a pelear en julio. Otro peleador que es campeón en esta división es Rey Vargas. Viene de una derrota en 130 libras, pero va a quedarse con el título de 126, que debe estarlo defendiendo ante Brandon Figueroa, quien ganó una eliminatoria por el Consejo Mundial de Boxeo contra Mark Maxayo. Esa es la situación de todos los campeones. Por ahí yo creo que la única pelea que no se ha consumado es la de Rey Vargas y Brandon Figueroa, pero que pudiera estar llegando a un puerto seguro para finales del verano o el mes de septiembre. Entonces, todos los campeones peleando más o menos por estas fechas donde están pautados Robesi en julio, Luis Alberto el Venado López y Mauricio el Bronco Lara en el mes de mayo, y probablemente Rey Vargas a finales del verano, dejaría a todos los campeones probablemente listos para ver una pelea de unificación. Y en el caso de Robesi Ramírez, obviamente estoy hablando de Luis Alberto el Venado López en primer lugar, porque es el peleador que más cercano está a Top Rank, pertenece a Top Rank, y es más fácil hacer esa pelea de unificación. Incluso creo que es lo que viene ahora. ¿Dónde sería la pelea? Yo creo que esa es una incógnita grande. No sé si serían capaces de llevar la pelea a Miami. Creo que sería grande para Robesi Ramírez, pero así lo veo, señores, así lo veo en ese sentido. Si no se pudiera dar una pelea de unificación para Robesi Ramírez a final de año, yo creo que pudiera ser a principios de 2024. Entonces, sí entrarían en la ecuación los peleadores que tiene Top Rank en las 126 libras. Yo creo que de los que no son campeones de más alto perfil, obviamente Joel González y Rubén Villa pudieran ser nombres que se manejen para una segunda defensa de Robesi Ramírez en caso de que la unificación no llegue a finales de año. Y entonces, ganando Robesi Ramírez, por ahí pudiera entonces venir una pelea de unificación a principios de 2024, pero todo esto queda a discreción. Solamente son pensamientos lo que estamos abordando aquí. Otra de las cosas positivas, señores, que tiene esto de que Robesi Ramírez va a boxear en Japón, no solamente que va a ser con main event, sino que va a mantener a Robesi Ramírez activo. Y el propio Ismael Salas, el entrenador de Robesi Ramírez, nos lo decía: va a mantener a Robesi Ramírez activo, ya va a regresar al campamento, y yo creo que eso lo necesita. Incluso me encanta esta opción en el medio, porque definitivamente va a hacer que Robesi suba tres veces en 2023, como subió tres veces en 2022. Y yo creo que la actividad, el ritmo, le hace siempre muy bien a un peleador, y más del calibre de Robesi Ramírez, que obviamente a sus 29 años de edad es un peleador que está entrando su prime, o está en su prime, como usted lo quiera llamar, pero creo que debe estar entrando o estando Robesi Ramírez en el mejor momento de su carrera. Ahora, vamos a hablar de lo que es boxísticamente este peleador, Satoshi Chimizu. Este peleador es un peleador, como les decía, olímpico. Participó en dos Juegos Olímpicos, 2008-2012. En los Juegos del 2008 se fue sin medallas. En los Juegos del 2012 perdió por bronce contra Isaac Dogbe. Debutó como profesional en el año 2016-2015, no recuerdo bien. Pero es un peleador que lo que más me llama la atención del lado de Satoshi Chimizu es un peleador que en los últimos años ha estado solamente boxeando una vez por año, y eso deja ver que probablemente tenga algunos problemas con la actividad. Yo creo que para un peleador profesional, una sola vez al año es muy poco. Eso es lo que entiendo del lado de Satoshi Chimizu, quien es un peleador alto para la división de las 126 libras. Es un peleador que tiene 11 victorias, una derrota, 10 knockouts. Pero yo creo que una de las pruebas más grandes para Satoshi Chimizu la perdió, y fue contra Joe Nonei, un peleador filipino que después incluso perdió contra Rey Yabe, un peleador que está bien clasificado. Ahora, este peleador japonés está clasificado en dos organismos. Está clasificado por el WBC en el número 7, y está clasificado por la organización donde Robesi Ramírez es campeón, o sea, la Organización Mundial de Boxeo, en el número 12. O sea, que está puesto número 12 Satoshi Chimizu. Es un peleador que es fácil de controlar, no tiene muy buenas piernas, es un peleador bastante parado, es un peleador que usualmente mantiene sus manos bajas. Yo creo que es un rival al cual Robesi puede dominar bien, le puede ganar muy bien, y no solamente por lo que es boxísticamente hablando Satoshi Chimizu, sino por lo que es Robesi Ramírez a día de hoy. Y yo creo que todo lo que le da boxísticamente Chimizu, todos los openings que va a dejar Chimizu, yo creo que va a ser un blanco muy fácil para Robesi Ramírez. Incluso me inclino a que Robesi lo pueda detener probablemente por el medio de la pelea, aunque va a boxear en su casa este peleador,
y es un peleador que tiene muchísima experiencia. Eso no se puede dejar de lado. Creo que son dos factores importantes, la experiencia y la localidad de Chimizu, pero creo que Robeci ahora mismo está en un nivel superior. Por aquí vamos a seguir todo lo que tenga que ver con el campamento de Robeci Ramírez. Vamos a estar pendientes de todas las noticias que se generen y, como siempre, estamos aquí para hablar muchísimo y muchísimo más de todo esto que nos gusta y nos apasiona, que es el boxeo. Yo soy Anderson Pérez. Este es el Boxeo Urbano Network. Nos vemos, señores.